Me llamo Juan y tengo 68 años. Comencé a venir junto con mi mujer a las oraciones de misericordia en febrero de 2018. A ella la habían detectado el mes anterior un cáncer de pulmón con numerosas metástasis. Ana falleció el 17 de septiembre de 2018 y yo pude comprobar en primera persona que la oración de misericordia cura las heridas del cuerpo y, en mi caso, las del espíritu. Continué asistiendo los primeros lunes de mes, pues me ayudaban a rezar y encontrarme con Jesús. Desde joven me ha gustado hacer deporte, si era posible a diario. He tenido la suerte en mi vida laboral de tener siempre la jornada partida, disponiendo de 3 horas al mediodía, de las cuales 10 minutos los dedicaba a comer y el resto a jugar al tenis. A los 40 años me realizaron la primera artroscopia en la rodilla derecha, por rotura del menisco. Seguí jugando a diario y a los 50 la segunda artroscopia en la misma rodilla, observando el cirujano que el cartílago de la parte externa había desaparecido. Me recomendó bajar el ritmo y cambiar a otro deporte menos agresivo con las articulaciones. Le hice caso solo parcialmente y empecé a compaginar el tenis y el golf. El año pasado, 2019, 28 años después de la primera operación, empecé a tener serios y continuos problemas con mi rodilla derecha. Por supuesto, el tenis ya lo había dejado definitivamente. Bloqueos, derrames y dolor. Tomé la decisión de ponerme una prótesis. Acudí a un internista para coordinar la operación. El resultado de la resonancia solicitada era un compendio de patologías traumatológicas. Mi intención era operarme en enero de este año. En paralelo a todo lo anterior, me enteré de la peregrinación a Tierra Santa que la parroquia estaba organizando del 2 al 8 de diciembre y me apunté, con serias dudas de que mi rodilla resistiese las jornadas de peregrinaje. La segunda noche de la peregrinación estábamos en Magdala, a orillas del lago de Tiberíades, y tuvimos misa al atardecer y luego oración de misericordia en el mismo lugar donde Jesús había curado a muchos enfermos. Durante la misma hubo unas palabras de conocimiento. Aquí hay una persona que tiene la rodilla mal y Dios quiere curarle. En ese momento noté una sensación de que algo entraba en mí. Levanté la mano y don José María, que tenía el micrófono, preguntó a la persona que dijo la palabra de conocimiento: ¿qué rodilla? Contestó: la derecha. Confirmado, era mi rodilla derecha. Regresé al hotel con la sensación de que no pisaba suelo y por la noche en la cama me desperté varias veces con mucha alegría y movía la pierna para asegurarme de que seguía unida al resto del cuerpo. Desde esa noche hasta el momento actual, la rodilla ha ido mejorando, desapareciendo todos los síntomas, lo que me permite hacer vida normal y continuar con el deporte. Quiero esperar unos meses para hacerme otra resonancia y hacer un comparativo con la anterior, habiendo descartado por ahora la operación. Cuando rezaba a Dios, nunca le pedía que me solucionase problemas de dolor físico o enfermedades. Ahora sí lo hago, pues he comprobado que Jesús les da mucha importancia, preguntándome: ¿cómo no fui capaz de tener en consideración, al leer los evangelios, todas las curaciones de enfermedades físicas que Jesucristo hizo a lo largo de su vida pública? Termino este testimonio con profundo agradecimiento a nuestro Señor por curarme y, sobre todo, porque sé que Él me ama.